Yo leo bastante y me gusta mucho las novelas. La novela es lo que más leo, definitivamente. Sí, las personas sí leen. Yo conozco muchas personas que leen de mi edad y compartimos muchos libros y historias. Así que no creo que no lean. Creo que leen poco, no todo el mundo lee. Además, no todo el mundo le gusta leer, pero sí, sí leen. Con la presencia de la 31 edición de la Feria del Libro en Cienfuegos, vuelven a cabalgarnos esas preguntas. Obvio que mientras unos leen en soporte digital, otros prefieren el libro impreso. Pero dejemos que sean los escritores y libreros invitados a la feria por Reina del Mar Editores quienes nos respondan esta pregunta. ¿Qué leemos los jóvenes de hoy? Yo no comparto el criterio extendido de que los jóvenes no leen. Yo pienso que leen de otra manera, que leen incluso con otros soportes que ya no son el libro físico. Y hay un amplio diapasón de géneros que consumen los jóvenes, en los que creo que muchos intelectuales aún incluso somos prejuiciosos. Se me ocurre, por ejemplo, esa zona de la literatura de terror, de la literatura fantástica, de ciencia ficción, incluso la romántica. Ha aflorado mucho este tipo de literatura en redes sociales, en nuevas plataformas digitales, y los jóvenes consumen eso. Yo pienso que el reto está en llevarlos hacia la literatura que queremos consuman. Creo que es el trabajo que debemos hacer y lograr que haya un diálogo equilibrado entre el libro físico y estas nuevas posibilidades de lectura que existen. Por aquí han pasado muchas personas buscando libros de poesía, buscando libros de teatro, buscando libros de cuentos, buscando libros de novela, porque lo necesitan en físico para leer. Por ahí muchos que si tienen la tecnología, también lo leen digital. Son dos opciones excelentes, lo que el papel nunca se debe demeritar, porque el libro en papel es el soporte que todo el mundo busca cuando va a una biblioteca, cuando va a otros lugares y que lo quiere tener en físico también. Es una tendencia actual incluir el libro digital como una forma de llevar la literatura a la juventud. Creo que está ganando un poco de terreno, pero sin perder la costumbre de tocar el libro en físico. Todavía hay muchos jóvenes que prefieren leer el libro, leer las hojas, sentir el palpar las hojas del libro. Creo que el soporte digital es una buena opción, sobre todo cuando uno va en un viaje, que es más fácil sostener el teléfono que el libro, cuando uno necesita buscar alguna información en internet. Pero creo que el libro en soporte físico, en papel, nunca va a perder su importancia, porque no hay gusto más grande que tomar un libro en las manos, abrirlo. Yo personalmente me gusta leer las páginas del libro, poderlo subrayar, alguna frase que te interese, que te sirva para la vida, poder ir de atrás hacia adelante sin tener que perder los dedos en el intento de tener que pasar las páginas virtuales del teléfono. Y por lo tanto, a pesar de que el libro virtual puede llegar más rápido a muchas más personas en distintos lugares del mundo, el libro en soporte papel siempre va a ser importante, sobre todo en la formación de los niños. La literatura infantil, creo que tener libros infantiles en las manos para que los niños puedan leer, para que sepan qué es un libro, para que puedan compartir y regalar ese libro, es sumamente importante. Yo creo que tiene que ver también con la educación en la familia, porque la lectura todo parte desde el seno familiar. Todo el que ha leído desde la infancia es porque tiene una biblioteca en la casa que ha sido heredada de los padres, abuelos, y se ha seguido la tradición de la lectura. Y por lo tanto, hay como una formación literaria que siempre baila los clásicos, y después de una vez que ya se haya devorado todos los clásicos, o casi todos, sienten la aventura de explorar otros escritores contemporáneos, porque siempre hay que leer a los contemporáneos, tanto los clásicos como los contemporáneos, es una lectura válida. Yo aún no estoy muy esperanzado en que estemos preparados. En mi opinión, incluso no hemos afincado ni siquiera bien el mercado del libro físico. Y
nos estamos metiendo en un terreno en el que tenemos que todavía estudiar mucho más, conocer sus características. Esto se mueve, tiene otro tipo de exigencias para las que no creo que estemos de todo preparados. Se han hecho esfuerzos, hay experiencias. En el caso de Reina del Mar, nosotros hemos probado más con materiales audiovisuales, no el mundo del libro digital todavía. Digamos más cápsulas que promuevan la obra no solo de escritores jóvenes, sino también de autores clásicos. Es cierto, hay déficit de materias primas para producir un libro y sería una forma de hacer llegar la literatura a todos. El libro de papel sabemos la salida que tiene y la importancia que tiene y dónde se puede comercializar, pero con el libro digital aún están creadas todas las plataformas, es decir, que estamos dando paso las dos cosas a la misma vez. Si tuviera el mercado y la plataforma creada, me parece que es mucho mejor, porque hay editoriales punteras como Ediciones La Luz, que tiene un gran catálogo de libros digitales que no lo han podido comercializar. Y entonces eso es importante, porque el libro digital tiene la misma importancia que el libro impreso, porque además van hacia público, lo que hace es ampliar los públicos y ampliar la frontera. Y entonces, si no le damos la importancia que lleva al libro digital desde el punto de vista de la comercialización también, nuestras editoriales y nuestros centros del libro tampoco van a tener la remuneración que necesitan también para poder seguir produciendo. Tengo la felicidad de publicar mi primer libro, que se titula Bordes, por Ediciones La Luz, totalmente físico, y la alegría de palpar el libro, de ver la cubierta, de poder regalarlo, de poder que se venda, que esté en la mano de otro, es una experiencia un poco de miedo, porque hay otro que va a manosear tu libro y que va a descubrir otro libro, pero también un poco de felicidad porque otro va a descubrir esa poesía que al menos no es la tuya, porque cada cual que tiene un libro lo hace suyo y la poesía la interpreta de su forma y de su manera, y es un libro nuevo totalmente cuando lo tiene otro. Ver cómo anda el mundo en esos aspectos, pero que nunca se pierda el libro en papel, porque siempre es bonito, como estábamos hablando, que alguien te regale un libro y poder tener un libro en tus manos y leerlo. Que nunca se pierda ese pedazo hermoso que ha conquistado nuestro país, que es la literatura en soporte físico. Algunos creen que la fantasía, la ciencia ficción y la narrativa son los géneros que prefieren los jóvenes. Veamos qué creen de esto nuestros entrevistados. Hoy en día creo que la poesía y el cuento y dentro de la narrativa, dentro de ese cuento, la ciencia ficción es lo que más hemos vendido nosotros en los últimos años en la editorial. La poesía sigue siendo el género que más piden las personas cuando llegan a nuestros stands. Quizás sea porque lo necesitan más. Y la ciencia ficción, porque es el género que se está imponiendo dentro de los jóvenes en estos momentos. No solo se está consumiendo literatura, los clásicos, también vienen buscando literatura de autores jóvenes, sobre todo también. Mucha poesía. Como les decía, género de ficción, novela. De alguna manera el joven ha escapado un poco de la poesía. Creo que se sienten un poco agobiados o sienten como que la poesía no dialoga con ellos, como que se ha distanciado de no solo del joven, sino que se ha vuelto la poesía como un poco dentro de sí misma, dentro del propio escritor, y se ha convertido en el alimento del propio poeta, que se lee, que lo lee otro poeta. Y no sé si se ha perdido la empatía en cuanto al público con el autor o el autor con el público, pero es que la realidad es que los jóvenes van menos a la poesía y más a la ficción. Creo que la poesía no tiene edad, puede ser lo mismo de un niño que puede ser de una persona de la tercera edad. El asunto es ese, que la persona se acerque, que le interese, que sea buena promoción, que sea un buen libro de poesía. Por lo demás, creo que la poesía es una manera de expresar las cosas, de exorcizar ciertos demonios, de cantar a ciertas cosas, de quejarse también de algunos asuntos que le pueda molestar a uno, pero siempre va a ser un recurso literario importante dentro de la formación de cualquier lector en nuestro país. Los jóvenes están ávidos de literatura. Por supuesto, los mueve el desconocimiento también. A veces van buscando clásicos porque es la referencia que le están diciendo. Buscan mucho el diario de Ana Frank porque lo dan en las escuelas. Van buscando determinada literatura que se la dan en las escuelas. Pero cuando tú les hablas de los libros que traen el catálogo, de los géneros que tienen, se van con montones de libros.
Es decir, que hay desinformación en ese sentido, falta promoción a la hora de llegar a una feria, es decir, los títulos que se tienen, las personas pueden estar, nada más que se intencionan algunos nada más que son los que se promocionan, pero los jóvenes leen bastante literatura, a mi juicio, son lectores, los que hay que orientarlos. De nuestra literatura, el ejemplo es unas cápsulas que hemos hecho desde 2019 para celebrar este año el 70 aniversario, el natalicio del poeta Francisco Mir, donde tenemos alrededor de 76 cápsulas en un grupo en Facebook que se llama Mañana Seré Árbol, donde muchos poetas de jóvenes del país se han acercado a la obra de este autor y han leído su poesía para divulgarla por esta plataforma, un grupo de Facebook que ya tiene más de 2.000 espectadores, 2.000 asiduos visitantes, que esperan que subamos esa cápsula que llamamos Ramita Verde. Ediciones La Luz, que es la editorial que tenemos allá en la provincia de Holguín, potencia mucho la literatura producida por jóvenes. Ese es el fuerte de la editorial, promover el material que produce la juventud. Nosotros nos interesa el público joven, pero de joven hacia joven también. Y es lo que traemos en nuestro catálogo siempre. Y tenemos la dicha, ¿no?, de que nuestros libros han sido de los más vendidos en nuestra provincia y cuando salimos por ahí. Nuestros libros no se quedan estancados en la librería por más de 2 años. El libro siempre va a ser un buen regalo. Es un amigo fiel que siempre te puede acompañar. Te lo echas debajo del brazo si no tienes un bolso o una mochila y puedes ir con él hasta la cima más alta de cualquier montaña. Lo cierto es que amén de la invasión de los libros digitales y de los altos precios de los libros en soporte de papel, los jóvenes leemos con avidez. Buena señal si se trata de cultivar el espíritu. Y quién sabe si mañana nos aventuremos a escribir. Porque quién duda que leer es crecer.